Un imperio decae y otro gana poder. Es una realidad que no transcurre sin disputa, abierta o encubierta, con manifestaciones en todos los planos. Lucha en los meses que corren, vísperas de elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Gana nuevos contornos, como nos lo explica en su informe Raúl Civech. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Faltan exactamente 3 meses para las elecciones en Estados Unidos. The president is literally an existential threat to America. Joe Biden is a dummy. I said no. I said if we were in high school, I'd take you behind the gym and beat the hell out of him. He was only a good vice president because he understood how to kiss Barack Obama's ass. Desde otros lugares del mundo, la competencia electoral en Estados Unidos se ve como un momento especialmente peligroso. El periódico Global Times, es un diario vinculado al Partido Comunista, pero no el órgano oficial, publicó el domingo pasado 2 artículos bien importantes. Uno es un llamamiento, el segundo que se publica, del editor jefe de Global Times, Hu Jijin, diciendo a China que hay que apurarse en la construcción de más misiles nucleares porque China enfrenta un desafío sin precedentes. Entonces, la forma de evitar ese posible ataque a China por parte de Estados Unidos es tener más disuasión nuclear. Esto se debe a que la ofensiva de Estados Unidos contra China, que se centraría aparentemente en el Mar del Sur de China, del cual ya hemos hablado, coloca estos 3 meses en una situación de extrema volatilidad y de riesgo. ¿Por qué? Porque los estrategas de la campaña de Trump, entre ellos Steve Bannon, un banquero, un hombre ultraderechista, dice textualmente en un artículo que salió hace un mes, el 12 de junio, casi 2 meses ya, el Partido Comunista Chino es un grupo de mafiosos y el gobierno de China es un grupo de gángsters. Y dice que la única forma de derrotarlos es acogotarlos económica, financiera y, si hace falta, militarmente. Y él sostiene, Steve Bannon, como ideólogo, como estratega de Trump, que si Trump quiere ganar las elecciones, lleva como 15 puntos de desventaja en todas las encuestas y realmente es muy difícil que gane, pero también la vez pasada llevaba una desventaja importante, no tan grande. Si Trump quiere ganar la presidencia, tiene que atacar a China, atacar discursivamente, atacar diplomáticamente, comercialmente y probablemente también atacarla de una medida, de medidas mucho más radicales. Ustedes fíjense que en los últimos días se tomó una medida por parte de Estados Unidos de expulsar al consulado chino en Houston, uno de los más importantes que tiene China, y de alguna manera esto llevó a que China expulse también a un consulado en la ciudad de Chengdu, en China, un consulado de Estados Unidos. O sea, la escalada va creciendo, Estados Unidos permanentemente hace patrullajes con su flota, la otra vez hablamos de 2 portaaviones importantes que hicieron patrullaje en esa región, y cuando digo 2 portaaviones, hay que recordar que están acompañados de una enorme flota de submarinos, de aviones, y de barcos, ¿verdad? Pueden ser 20 barcos en total los que componen el grupo de ataque de cada portaaviones. Es una provocación política unilateral de Estados Unidos, algo que viola gravemente el derecho internacional, las normas básicas que rigen las relaciones internacionales y el acuerdo consular bilateral entre China y Estados Unidos. La respuesta de Beijing es precisamente la que mencioné. Estamos en una situación de peligro extremo, dicen los chinos. Y en otro artículo que sale el mismo domingo pasado, el 26 de julio, dice, es probable que la administración Trump lance en estos 3 meses que quedan hasta las elecciones más agresiones para obligar a China a tomar represalias.
El análisis chino concluye con lo siguiente, fíjense qué interesante. La clave para que China gane evite el conflicto y gane la competencia forzada por Estados Unidos es concentrarse en su propio desarrollo. O sea, no estar pendiente de las respuestas a Estados Unidos. Y estar preparado para la peor situación. La peor situación es una guerra nuclear, que nadie desea, pero que puede irse de las manos en una situación de creciente tensión. Yo no estoy diciendo que va a haber una guerra nuclear, no me malinterpreten. Estoy diciendo que Estados Unidos está en una ofensiva muy potente, que contempla lo nuclear, y China está preparado para defenderse. Entonces, me parece que aquí hay que extremar el análisis, extremar las precauciones, pensar que la confrontación China entre Estados Unidos y China va a permanecer un largo tiempo, y estar atento a lo que están diciendo los chinos, los norteamericanos, etcétera, etcétera. Este artículo, típica lucidez oriental, típica lucidez confuciana y de la filosofía tradicional oriental, termina diciendo así: Estados Unidos no tiene miedo de una guerra fría con nosotros, China. Tiene miedo de nuestro desarrollo. Entonces China ya en varios aspectos ha adelantado a Estados Unidos en el desarrollo y está muy, muy cerca de sobrepasarlo en inteligencia artificial y en muchos otros rubros. Hoy China ya no es la fábrica del mundo donde se producían hace 30 años, 20 años, mercancías baratas, de baja calidad. Hoy China es vanguardia en tecnologías importantes como la tecnología de los trenes de alta velocidad, que es una tecnología muy sofisticada. Es vanguardia en tecnologías vinculadas a la computación, que tiene alguna de las computadoras más veloces del mundo. Es vanguardia en las tecnologías de energía eólica y energía solar, que son las energías del futuro. Y así en muchos aspectos China está a la vanguardia. Entonces aquí hay un conflicto que tendremos que ir siguiendo, si no todas las semanas, por ejemplo, cuando haya noticias de aquí a la primera semana de noviembre, cuando haya elecciones en Estados Unidos. Que yo, insisto, creo que va a ganar Biden, pero Biden tampoco es algo mejor que Trump. Tiene un discurso más sofisticado, es menos brutal, pero en las relaciones internacionales los dos se han puesto de acuerdo en qué. En que hoy el centro del conflicto del mundo ya no es Medio Oriente, ya no es el entorno de Israel, ¿verdad? Sino que hoy el centro del conflicto del mundo, como lo definió Obama a comienzos de la década del 2010 con su pivote hacia Asia, es el Mar del Sur de China, y ahí quiere decir que están enfrentadas dos grandes potencias económicas, militares y nucleares. Riesgo, por lo tanto, peligro y atención extrema de parte de nuestro, de los militantes y de los activistas del movimiento popular a la situación que se va diseñando en el mundo. Así es, Raúl. Gane quien gane las elecciones en los Estados Unidos, la presión, cerco y tendencia a los extremos con China continuará. Los años, tal vez dos décadas o algo más, estarán marcadas por esta tensión que tendrá en vilo a toda la humanidad. Con el paso de los años y el mayor ascenso del nuevo imperio, el riesgo de una coalición mortal serán cada vez mayores, lo que marcará la agenda social global en una acción de resistencia contra los imperios, por la liberación de la humanidad, construcción de un modelo humanista y radicalmente democrático, que garantice la preeminencia de la vida y de la dignidad, así mismo como el goce de la paz.